venir a hacer la inauguración de la puesta en valor de este jardín nos llena de orgullo, como cada una de las escuelas, y creo que un poco uno ve que va cumpliendo con los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Yo creo que el Estado tiene razón de ser si atiende al más vulnerable, y para nosotros los más vulnerables son los chicos y los abuelos. Y bueno, nosotros invertimos mucho en esto y gracias a una comunidad que nos acompaña podemos día a día hacer muchas obras que permiten una mejor calidad de vida. Estoy sumamente agradecido y en nombre de todo el personal, el compromiso del señor Intendente Luis Andreotti para las escuelas públicas. Estamos súper felices. Los niños necesitan estar en lugares confortables, cómodos, porque van a ser los hombres del mañana. Así que desde ya, infinitas gracias y bueno, ojalá que puedan seguir con las obras en otras instituciones que también lo necesitan. Es un cambio hermoso. Esperemos que sigan, pero muy lindo, muy lindo. Los baños han cambiado, el mobiliario lo estuve mirando divino, hacía falta. Me encantó, porque primero que viene mi nieto y aparte porque le hacía falta una buena mejora, buenos bancos, los baños también están excelentes, así que están re felices los chicos. Lo arreglaron mucho, cambió bastante, ya hace rato necesitaba un arreglo. Los chicos lo disfrutan mucho. Estos juegos y las cosas, la limpieza y todo lo demás que tiene está muy lindo. Muchos de la mayoría de los chicos que van a la escuela pública son de sectores más vulnerables que lo que es normalmente por la edad. Así que bueno, si nosotros podemos dedicarnos, nos planteamos como objetivo, lo ponemos en el presupuesto, lo ejecutamos, nos sentimos bien y creo que estamos cumpliendo, es decir, con la tarea que tiene que hacer un gobernante.